Seguramente usted o conoce a alguien que de alguna manera en esta zona tiene una alergia o ha presentado una alergia. Así es que sobre eso vamos a platicar el día de hoy con el químico Sergio Salazar, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, director ejecutivo de Grupo Lister. ¿Cómo está, químico? Muy buen día. Bien, bien, bien. Gracias, Paco. Gracias por recibirme aquí en tu foro. Al contrario, químico, perfiles de alergias. Es el tema del día de hoy. Exacto. Mira, es el tema. Y bueno, pues para arrancar me gustaría platicar un poco sobre las alergias. ¿Qué es una alergia? Exacto. ¿No? Entonces, fíjate, una alergia realmente es una de las reacciones que puede tener el sistema inmunológico cuando no está regulado apropiadamente, ¿verdad? Y entonces es un tipo de reacción inapropiada muy específica, la alergia. Fíjate, ocurre lo siguiente. Nosotros estamos expuestos a alergenos, que básicamente son antígenos, ¿verdad? Uh-huh. Una categoría especial, que tienden a tener en su estructura, ¿verdad? Digamos, unidades repetitivas que puede reconocer un anticuerpo. Hay un anticuerpo específico que se une a los alergenos en el cuerpo, es el IgE. Ya ves que ahora con COVID y todo hablamos mucho de anticuerpos. Claro. Y hablábamos de IgMs e IgGs, ¿no? Y entonces hablábamos de que las IgMs eran anticuerpos que se producían los más rápidos en producirse, pero igual estos desaparecían rápidamente, uh-huh. en semanas, ¿verdad? Habitualmente un par de meses. Y los IgGs tardaban un poquito más en producirse, pero esos son la memoria. Bueno, los IgEs son un tipo específico de anticuerpo que el propósito que tienen es estimular a células particulares. Fíjate, las IgMs y las IgGs estimulan normalmente una inmunidad que va a atacar, por ejemplo, a bacterias o virus, uh-huh. ¿sí? Es decir, a organismos o sistemas biológicos que son mucho más pequeños, o más pequeños al menos, que las células inmunológicas. Y casi siempre parte de la reacción celular es engullir estos seres y tratar de destruirlos, sí, con sustancias químicas en el interior de la célula, ¿no? Es parte de la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando el invasor es un parásito como un gusano, por decir algo, intestinal, ¿no? Ya el gusano es bastante más grande que cualquiera de las células inmunes. Entonces hay varios tipos de células especiales. Están los mastocitos, están los basófilos y están los eosinófilos. Estos tres tipos celulares están involucrados en las alergias. Y la característica en común que tienen es, cuando uno los observa al microscopio, es que uno les va a ver muchos gránulos, se le llama, que son como un montón de pelotitas en el interior. Uh-huh. ¿Sí? Estas pelotitas tienen en su interior varias sustancias, entre ellas enzimas que degradan membranas y cosas así. Y lo que hacen es que las descargan sobre el invasor. Entonces, es como si lanzaran misiles, bombas, y entonces al atacar digirieran y destruyeran, por ejemplo, en el caso de un gusano, su pared para matarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, porque es bastante más grande que ellos, no se lo pueden comer, y entonces lo que hacen es esto. Ahora, estos son estimulados por los IgEs. ¿Cómo produce el cuerpo humano un IgE? Bueno, pues detecta un alergeno, ¿verdad? Bueno, o detecta en este caso una infección por parásito, pero cuando es una alergia, detecta un alergeno, este anticuerpo IgE es producido y se empieza a pegar. Como tiene muchas unidades repetitivas pegaditas a este alergeno, se pegan muchos de estos. Y estas células, por ejemplo, los mastocitos, uh-huh. tienen receptores que se pegan a la colita del anticuerpo. Recordemos uh-huh. que tiene dos, como si fuera un tenedor con dos picos, ¿verdad? Estos picos son los que hacen que se unen al antígeno, pero la colita que queda colgando, hay un receptor en la célula que se pega, y cuando muchos de estos se pegan juntos, entonces es una señal que le manda, o que el basófilo o el mastocito, ¿verdad?, interpreta como vamos a liberar los gránulos, sí, para atacar. Y entonces esto es lo que genera la respuesta alérgica, toda la sintomatología alérgica, ¿no? Oye, químico, ¿y cómo detectar, claro, qué es lo que se tiene que atacar? Mira, porque, perdón el comentario, pero una persona dice, tengo flujo nasal, traigo alergia. Pero esa es la menor reacción. O sea, puede, claro, haber alergias tremendas y muy difíciles de encontrar, ¿no? Así es. Y bueno, y las hay de presentación clínica también, no solo repentina, uh-huh. sino seria, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, sí es importante detectarlas en nosotros. Hay dos tipos de pruebas que es posible hacer. Ajá. Una se hace en cutáneas, habitualmente esas las hace el alergólogo, ajá, en su consultorio, ¿verdad? Esas se hacen en vivo. Ajá. Se hacen en vivo, ¿verdad? Los puntitos así para es. Ver la reacción. Exacto. Y luego nosotros en el laboratorio hacemos determinaciones in vitro.
Las que hacemos in vitro, digo, de lo más básico es que hacemos, por ejemplo, IgEs precisamente, sí, son estos anticuerpos que te decía, que en un paciente que es alérgico, los vamos a hallar 1,000 o 10,000 veces por encima de los valores normales, ¿sí? Okay. Entonces, aquí nos damos ya una idea, ¿no? Por eso es que hay una respuesta exagerada. Ahora, esa es una, pero también hacemos IgEs que son específicas, sí, para distintos alérgenos. Ahora, nosotros lo que hemos hecho es, tenemos unos paneles, por ejemplo, que incluyen, tenemos uno inhalatorio y tenemos uno alimenticio, porque uh-huh, hay alergias que pueden ser a sustancias que inhalamos o que con lo que nos alimentamos. En el inhalatorio y en el alimenticio tenemos 36 alérgenos diferentes que son comunes, ¿verdad? En México y en nuestra zona. Y entonces, por ejemplo, en el inhalatorio nosotros tenemos alérgenos, uh-huh, que detectamos al polen, a moho, al roble, a las cucarachas, a ácaros, etcétera, etcétera, ¿no? De todo tipo, de lo más común. Y luego tenemos el alimenticio, que también son 36 determinaciones, y ahí van incluidos el tomate, el aguacate, leche, y muchos o los más. Que conocemos mucho como fresa, chocolate, nueces, así es, todo eso. Todas estas cosas. Luego también tenemos unos paneles, dos, que son específicos para la leche. Uno de 6 determinaciones y uno más pequeño de 3 nada más, ¿verdad? Y básicamente, en cuanto a paneles son estos. Ahora, okay, como te decía, hacemos IgEs específicas. Y puede ser que el médico quiera descartar alguno que no esté incluido. Si nos lo solicitan, nosotros podemos conseguir ese estudio también específico. Químico, está muy interesante el tema y me gustaría, si no tiene inconveniente, que la próxima plática que tengamos la sigamos, porque no, me comenten que hay interés de parte del auditorio que está en contacto, perfecto, que nos escriben. Entonces, seguirle porque está muy interesante, no, el tema. Sí, sí, sí. Muy Muchísimas bien. Gracias. El químico Sergio Salazar, director ejecutivo de Grupo List.